Estamos aquí en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y tengo el gran placer de estar con el señor Héctor Huerta Reina, que es subdirector jurídico de América Móvil. Héctor Huerta Reina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo en un momento tan importante, no solamente para la UIT, pero para todo el ecosistema de las telecomunicaciones en el mundo. Muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándole cuáles son los aspectos más relevantes de esta conferencia para América Móvil. Bueno, mira, hablando como América Móvil, como sector privado, para nosotros es de la mayor relevancia esta conferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo una empresa global, con operación en 18 países en América Latina, 11 países en Europa, nuestro marco natural de actuación es precisamente alrededor o teniendo como referencia un reglamento de telecomunicaciones internacionales actualizado. Como sabemos todos nosotros, la última vez que se actualizó este reglamento fue hace 24 años. Las telecomunicaciones han cambiado. En todos los aspectos, no solo en el aspecto tecnológico de servicios, pero también en el aspecto regulatorio y sobre todo en los modelos de negocios. A mí me gusta mucho usar una frase del secretario general de la UIT, del doctor Touré, que esa simple frase nos habla de dónde estábamos en ese momento y dónde estamos ahora. Él habla que en 1988 los tres referencias básicas sobre las que giraba el mundo de las telecomunicaciones eran los conceptos de tiempo, distancia y ubicación. Y hoy sabemos que eso está totalmente superado y es por eso que desde nuestro punto de vista se impone una revisión, una actualización o cualquiera que sea el resultado en este sentido. ¿Y cuáles son los resultados que se espera que salgan de esta conferencia? Mira, a este momento, al cuarto día, es muy difícil decirlo. Ha habido discusiones complicadas, acaloradas. Eso es, por supuesto, muy positivo. Habla de que hay un gran compromiso de los países por alcanzar acuerdos, por alcanzar consensos y, sobre todo, por tener un reglamento de telecomunicaciones internacionales transparente, actualizado. Pero tal vez es muy temprano para adelantar algo en cuanto a los resultados. Nosotros lo que esperamos es, usando también lenguaje de la UIT, es un win-win, donde todos tengamos la oportunidad de expresar nuestras posiciones. Por supuesto que hay aspectos que nos preocupan, ¿no? Como podría ser el roaming o algún otro, la regulación de precios. Es un hecho que nos preocupa eso, pero agradecemos por otro lado tener un foro como este donde podemos expresar nuestra postura, expresar nuestras opiniones y finalmente llegar a consensos que sean beneficiosos para los gobiernos, los operadores, la academia, el sector privado, en fin, todos los organismos representados en esta conferencia. Y finalmente, ¿cómo ve el futuro de las telecomunicaciones para América Móvil en la región? Mira, el futuro es muy prometedor, sobre todo para empresas que han apostado por la inversión, por la eficiencia, la competitividad, la innovación. Hay un gran mercado, ¿no? En donde, si bien hay retos regulatorios, como en cualquier actividad, también hay grandes oportunidades. Hoy te podría decir que enfrentamos retos importantes como los planteados en esta misma conferencia, pero que pensamos que mientras haya un marco claro que nos permita seguir invirtiendo, innovando, será muy bueno para nosotros. Sobre todo te podría decir que la necesidad de mayor espectro, por ejemplo, para dar más, mejores servicios, llegar a más gente, sería uno de los puntos importantes a destacar y es en lo que, por lo que peleamos, lo que buscamos y donde intentamos tener reglas claras en todos los ámbitos, no solo en un reglamento de telecomunicaciones internacionales, sino en las propias legislaciones de los países. ¿Y cuáles son los mayores retos en la región en este momento? Si nosotros pensamos en los niveles de penetración que se han alcanzado de servicios de telefonía móvil en la región, que son superiores al 100%, pero por otro lado vemos que las penetraciones de banda ancha todavía nos dan para crecer mucho más, creo que es una gran oportunidad y un gran reto
aprovechar esa plataforma precisamente para alcanzar mayor penetración, mayor acceso, llegar a más capas de la población y bueno, tratar de coadyuvar en cerrar la brecha digital, que me parece es el fin último, no solo de los gobiernos, sino de del sector privado también, y donde mecanismos o fórmulas como la asociación pública-privada pueden funcionar de manera muy adecuada. Héctor Huerta Reina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.